Sí, el miércoles vamos a estar con el grupo Las Octetas, con el espectáculo H2 Octetas, eh, aquí en la Casa del Bicentenario, es a partir de las 22 horas. Las entradas están en venta en el Centro Cultural del Disco y bueno, es eh, una obra que tiene mucha música, mucho teatro, mucho humor, es una obra para toda la familia, ya mucha gente nos conoce eh, y bueno, salen muy contentos de la función. Bien, ¿y ¿cómo ha sido esta temporada así en general? ¿Se han presentado en otros espacios? Sí, estuvimos trabajando todos los miércoles de enero en Galeano. Eh, con, bueno, al principio este tardó en llegar la gente, el turismo parece las primeras semanas, pero después este repuntó y trabajamos muy bien, es un espacio muy lindo y ahora estamos, bueno. Probando este nuevo espacio que hay aquí en el bolsón para que pueda venir también otro tipo de gente que por ahí no va al Galeano y tiene ganas de disfrutar esta obra, que realmente es una obra para toda la familia, porque tanto los niños como la gente de la tercera edad eh, se divierte mucho además de bueno del de intermedio que queda, ¿no? Bien, y está programado otras presentaciones además de este miércoles aquí. Tenemos una última función para cerrar la temporada que va a ser en la Carpa Teatro, este, a la gorra. Y bueno, esperamos que se llene también, ¿no? Bueno, entonces invitar a la gente para este próximo miércoles a qué hora? A partir de las 22 horas aquí en, el, en la Casa del Bicentenario, las entradas anticipadas en el Centro Cultural del Disco y si no también en puerta un ratito antes de la función. Bien, pero saber que hay pocas localidades, no son muchas, si venimos último momento puede ser que sí. esté lleno sí, la sí, sala. Sí. Lo mejor es sacar la anticipada en el Centro Cultural del Disco.